de Israel, te doy gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de estar reunidos, Señor. Tú eres el causante, Padre, de nuestro gozo. Tú eres quien provoca en nuestros corazones, Señor, esa alegría, esa armonía, Padre Santo, bendito eres, Señor. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. ¿Ya lo tienen, pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Leamos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Gloria a Dios, aleluya. Porque un día para Dios es como mil años, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Damos inicio a este culto, amada iglesia. Empezamos la oración para iniciar el culto. Cierren todos sus ojos y oremos, pueblo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre bendito, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, grande, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, hoy venimos delante de tu presencia, Padre bendito, a darte gracias primeramente, Padre, por la vida, por la salud, por la familia, por el bienestar, el gozo, la paz y todo, Señor, las buenas dádivas, Padre, que solamente tú nos sabes dar, Padre. Señor, damos gracias, Padre bendito, porque nos has dado, Padre, el privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Padre. Qué maravilloso, Señor, es venir y alabarte, glorificarte, honrarte, Señor, y darte, Padre, toda alabanza, toda adoración, Padre. He aquí, aquí está un pueblo, Señor, que te da gracias, Padre. Un pueblo, Padre, con un corazón contrito y humillado. Un corazón, Padre, humilde, a venir a darte gloria, darte honra, Señor. Padre, gracias por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, Padre bendito. Señor, toma el control, Padre, de este culto, Señor, de este servicio, Padre, de este tiempo, Padre bendito. Sé tú, Señor, glorificándote, Señor, a través de tu pueblo. Sé tú, Señor, llevándote la honra y toda gloria, Padre, de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos, Padre, a cada siervo, cada sierva, cada hijo, hija tuya, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Padre Santo. Hoy bendecimos a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, cada ministerio, Padre, que tú has puesto en cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, tu obra, levanta tu obra, edifica, Señor, en cada uno de ellos, Padre, tu voluntad, Señor, no la nuestra, Padre, que seas tú, Señor, Espíritu Santo, guiándonos, Señor, en nuestro camino, que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre, cómo debemos vivir verdaderamente, Padre. Muéstranos tus veredas, Señor, muéstranos tu justicia, Padre. Danos ese amor para con nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy también te pido, Señor, por mis hermanos que han de llegar, Señor. Apresura sus pasos, Señor. Cúbrelos, Padre, para que lleguen sanos y salvos, Señor, a este lugar, Padre Santo. Doy gracias, Señor, por todo, Padre, y cada una, Señor, de las bendiciones, Padre, que tú has enviado, Señor, a tu pueblo. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor, hermanos, porque Él es digno y Él es merecedor de toda gloria y honra, hermanos. Gloria al Señor. Pues, amados hermanos, busquen en su Biblia el libro de Salmos, capítulo 145, versículo del 3 al 4. Salmo 145,
versículo 3 al 4. Quien lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gloria a Dios. Pueblo, hemos venido en este día a alabar y darle suprema alabanza al que es digno y merecedor de toda gloria y honra, hermanos. Alabe a su Dios en este momento, hermano, porque para eso Dios nos ha creado, para su adoración, en el nombre de Jesús. Y en este turno le toca Pastor Arnulfo cantar la alabanza para el Señor. Gloria a Dios, un aplauso, una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Ando un poco desgargado, desgarrado de la garganta, pero vamos a alabar al Señor, hermano. ¿Ven? Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Voy a leer una porción de la palabra, hermano. Amén. Antes de cantar al Señor. Fíjense, hermano, que siempre lo he dicho, que cuando uno andaba en el mundo y cantaba, hermano, cuando cantaba, más estaba enamorado, hermano, y cantaba una de los temerarios, de los buquis, cierran los ojos y su mente vuela, hermano, ¿sí o no, hermano? Y hasta se agarraban el corazón y se deleitaba porque pues estaban enamorados con ese tipo de canciones, hermano. Pero fíjate que el Señor, hermano, también nos exhorta a nosotros que le adoremos a Él de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. En el Salmo 149, hermano, es exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Amén. ¿Cuántos son israelitas aquí, hermano? Nosotros somos israelitas, hermano. ¿Sabían eso? Amén. Dice el Salmo 149, escuche muy bien, hermano. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Dice, ¿cuántos santos hay aquí, hermano? Todos somos santos porque fuimos santificados por la sangre del Cordero, hermano, amén. Esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario fue el que te limpió y te santificó, aleluya. Dice, alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten. ¿Cuántos vienen dispuestos a cantar al Señor esta mañana? Dice el verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con su garganta y espada de dos filos en sus manos, hermano. ¿Cuánto vamos a exaltar al Señor con su garganta esta mañana, hermano? ¿Y su espada dónde está, hermano? La palabra de Dios, amén. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo dice? Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
Espíritu Santo, dice la Biblia, en el libro de Génesis, hermano, dice que en el principio, aleluya, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora el Espíritu Santo está en este lugar y se está moviendo, aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movían sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movían sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, ven, apodérate de mí. Apodérate y apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate y apodérate. Apodérate de todo mi ser. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, calle cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, calle cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, calle cristal. Jerusalén, qué bonita eres. De oro, calle cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, calle cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, calle cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, calle cristal. Un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermano, adelante hermano, que no espero un galardón. Adelante hermano, adelante hermano, adelante hermano, que no espero un galardón. Yo sembré a bola de orejón, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo sembré a polo rego, pero el crecimiento no da el Señor. Siembra la palabra, no tarde más, cuando Cristo venga, ¿quién lo pagará? Siembra la palabra, no tarde más, cuando Cristo venga, ¿quién lo pagará? ¡En su nombre! ¡Aquí hay fuego de Dios! ¡Aleluya! En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está y nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Como la de vírgenes, y a mí la noche, y
llegó el esposo y las chicas enseguida fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo y las chicas enseguida fueron con él. Y a su nombre. Y aunque otros canten para otros dioses, nosotros le cantamos a Dios vivo. ¿Cuántos se creen? Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová yo alabaré. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová yo alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en tu presencia, y yo ahora te alabaré, exaltaré el nombre de Jehová. Santo, 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 el Señor que nos vive, santo, 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 es el Señor Jehová, santo, 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 el Señor redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de gloria está, porque mi Dios es santo, la tierra llena de gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Puede ser última llamada. Tal parece, hermano, que este canto fuera para la gente inconversa, pero también, hermano, es para muchos de los que están dentro de una congregación, hermano. Porque están dentro de una congregación, pero realmente no han decidido seguir a Cristo, hermano. Aleluya, ¿cuántos dicen amén, hermano? Y de verdad dice que puede ser, esta puede ser la última llamada. ¿Saben por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué va a dar en sí el día de mañana, hermano.
Nosotros como seres humanos sacamos planes y tenemos proyectos de vida y es bueno, hermano. Pero siempre tenemos que decirlo, si primeramente Dios y es la voluntad de Dios que todo se cumpla, aleluya. Porque nosotros estamos en la mano del Señor. Hoy estamos, mañana quién sabe, hermano. Amén. Por eso tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que deleitarnos la presencia de Él como si fuera el último día, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito te dice la palabra Salmo 37:4, aleluya. Yo sé que tú tienes muchas cosas en tu corazón. Yo sé que tienes muchas cosas, aleluya, que posiblemente tú quieras que cambie. Pero déjame decirte algo, Salmo 37:4, esta palabra, aleluya, viene de parte de Dios para tu vida. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la palabra, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no sé qué es lo que tú estás anhelando, pero el Señor quiere que te deleite en su presencia a esta hora. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito necesito más.
Y no mirar atrás. Amarte
Señor y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya, aleluya. No importa tu lucha que estás atravesando, no importa, aleluya, cuán difícil sea tu prueba, cuán difícil sea tu situación, el Señor, aleluya, te dice esta mañana, no te preocupes, pon tu confianza en mí, aleluya, porque la palabra dice, la palabra del Señor, aleluya, jamás serán avergonzados sus hijos de la palabra, aleluya. Jamás serán avergonzados, dice la palabra, aleluya. Pon tu confianza plenamente en Él esta mañana. Y dile, Señor, aleluya, he peleado con mi fuerza, he hecho todo lo posible, yo solo, yo sola, pero veo que no puedo, aleluya. Pero por eso me rindo ante ti, aleluya, esta mañana. Y dile al Señor, aquí estoy, Padre, aleluya. Perdóname por los malos pensamientos que he tenido. Perdóname porque he querido abandonar esta carrera, aleluya. Perdóname porque ha pasado por mi mente ya no seguir, aleluya. Pero tú eres tan fiel a mí, Señor, tan fiel a mí, aleluya, que en todo momento nunca me has abandonado. ¿Por qué te ha dado de abandonar? Dile al Señor, ¿por qué te he de abandonar yo, Señor? Dile esta mañana, aleluya, dile, aleluya, que te renueve este espíritu y que te aumente la fe, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. La peña de Oreb que está brotando, escucha esto, agua de vida saludable para mí. Dice una vez más, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Aleluya. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y a su nombre, y a su nombre, alaba, aleluya, porque hay un pueblo que sabe alabar a Dios, hay un pueblo que sabe tratar su nombre, aleluya. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable.
saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, porque es el alma, refresca todo tu ser. Y soy la seña de Orel que está brotando, agua de vida saludable para ti. ¡Ya su nombre! Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. ¿Cuántos vienen contentos, hermano? ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto, de verdad, a alabar al Señor, hermano? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Del Calvario fue clavado mi Jesús. Escuche esto. Y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que con él reinaré, viviré para Cristo y con él moraré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Aleluya. Gracias al sacrificio perfecto, hermano, que hizo Cristo en la cruz del Calvario, tú tienes la libertad de adorar al Señor esta mañana. Aleluya. Gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, aleluya, tus pecados fueron perdonados, hermano. Amén. Tus pecados te son perdonados, hermano. Amén. Aunque a veces el mundo siga acusando, a veces, hermano, pero yo creo aquel, el autor y consumador de la fe, que dio su vida por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Una ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos, amada iglesia. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo alaba, cosas maravillosas pasan. Se rompen toda cadena, se pudre todo yugo. La palabra de Dios nos habla acerca de un pastor de ovejas llamado David y el rey Saúl que gobernaba Israel. Dice que cuando Saúl era atormentado por los demonios, escuchó de un varón llamado David que pastoreaba ovejas en el monte. Y en ese momento
escuchaba que él sabía tocar el arpa y mandó a llamarlo. Y cuando vio a David, le decía: toca el arpa, porque los demonios me atormentan. Dice que cuando David tocaba el arpa, huían los demonios. Y el rey Saúl sentía paz en su corazón. Así igual, amada iglesia, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, huyen los demonios. Y nos sentimos con esa libertad, con ese gozo, con esa armonía de estar todos juntos alabando a nuestro Señor. Gloria al Señor, doy gracias a Dios. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Me acuerdo ese día del evento y gritábamos todos juntos: ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! Toda la gente salía sorprendida a ver quienes estaban gritando a gran voz, y era el pueblo, el remanente de Dios, en el nombre del Señor. Pues algún testimonio que alguien quiera compartir en esta mañana, amada iglesia, alguien que quiera alabar, que quiera bendecir el nombre de su Dios, alguien que quiera atestiguar de lo que Dios ha hecho en su vida, hoy es el momento, amada iglesia, hoy es el tiempo para que tú glorifiques a